fue muy activo porque hubo dos clases públicas, tres clases públicas dentro de nuestro gremio, y hubo una actividad en la plaza con un relato que era las figuras del presidente Mauricio Macri, de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, y del ministro Dujon, el ministro Finocchiaro de Educación, y la figura de Cavallo, porque retorna en esta etapa tan complicada de nuestro país, parece que retorna Cavallo, quien solamente nos ha llevado penas y ninguna alegría a los argentinos. Así que bueno, había un relato y estuvimos en los semáforos, estuvimos en Banco Nación, estuvimos en Banco Provincia, en tribunales, en el PAMI, por la calle, por la plaza, en fin, por todos lados anduvimos con esas figuras, lo cual fue bueno porque mucha gente quedó impactada y leía las consignas, y bueno, también recibimos aplausos en algunos. El nivel de acatamiento esta mañana temprano estaba en el 75%, más tarde había subido y estábamos rondando el 80%. Mañana continuamos con la medida de fuerza, ahora a las 2 de la tarde tenemos una reunión en el gremio también con el tema de contratados del área central. Hoy a las 18 horas hay una charla de Horacio Viqueira referido a estos tarifazos y de qué manera nos podemos proteger como ciudadanos. De visibilización, me estoy tratando de acordar porque son tantas las cosas que vamos a hacer. Vamos a estar en la inauguración de esta especie de feria de libros que va a haber en el mercado también, en el viejo mercado. Y mañana también tenemos clases públicas y también vamos a estar participando en las calles con este tipo de modalidad de las máscaras